Hola, mi nombre es Alfredo Santoni, soy ingeniero en el Centro de Operaciones de Aviación de la NOAA y hoy les vengo a hablar de este instrumento, el radar Doppler de cola. El radar Doppler de cola es como el radar que vemos en la televisión, pero escanea de manera vertical. Él mismo transmite una señal de radiofrecuencia y es con su antena que podemos recuperar la data del rebote de esta señal, que al procesarla nos permite obtener una imagen de la intensidad del viento y de la lluvia de la tormenta. Aquí sobre mi hombro izquierdo pueden ver la parte trasera del avión donde está localizada el par de antenas protegidas por un domo. Las mismas están orientadas hacia adelante y atrás del avión, permitiéndonos acumular data en ambas direcciones. Cuando volamos a través de la pared del ojo del huracán, esta nos permite obtener la información de las condiciones atmosféricas desde la base hasta la cima de la tormenta. Podemos reconstruir esta data obteniendo una imagen tridimensional de la parte interna de la tormenta. Esta data es enviada al Centro Nacional de Huracanes, a modelos pronósticos y a científicos para estudios investigativos posteriores. Nuevamente, mi nombre es Alfredo Santoni, soy ingeniero en el Centro de Operaciones de Aviación de la NOAA. Gracias por estar con nosotros en esta serie sobre instrumentos en nuestros cazahuracanes.